Inspiration ignites an invisible channel. Opens between machine and soul. Fingers become mere extensions. Hands only servants to a vast silent source, unseen. Complex yet irrefutable. Música ahí, marcha, marcha, te incita a correr. Bueno, nada, salida, estamos a jueves. Ayer no pude entrenar, se me hizo muy tarde, tenía que salir ya a la 1:30 o algo así a entrenar. Lo he hecho más veces, pero tampoco es cuestión, a 1:30 de la madrugada. Entonces lo que he hecho es que he juntado entrenos junto al taller, que era serie de desnivel, 500 positivos, 10 kilómetros, con el de hoy, que era una media maratón con 300, 400 positivos, algo así, y ya está. Entonces eso da 31 kilómetros, 32, con 900 positivos o algo así. Así que hoy tenemos que hacer 31, 900 positivos. Lo que pasa es que como el punto de agua que tengo a 21 kilómetros más o menos, el punto de puente, bueno, 21 kilómetros, entonces ahí vamos jodidos. Así que me obliga a sacar 42. Así que no sé, o lleno en agua de mala, de cloro, y hago menos, o me voy a los 21 más 21. Ya veré lo que hago, pero es lo que hay. O hago 35 o algo así, o 42. ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir. Voy a tener que poner esto que grave de nuevo. Se me ha quedado en 18.42 con 0 de distancia. Joder. 16.50 con 0 kilómetros. Esto es imbécil, de verdad. Stop. Llevo 3 kilómetros 200 en 16 minutos, 17 ahora. Si no me parara. A ver, voy a hacer un fin y voy a grabar nuevo y le quitamos 3.200. Resumen del ejercicio, los cojones. Empezar. Vamos a empezar de nuevo y le quitamos 3 kilómetros y algo de nivel. De negar. Empezar. A ver, voy a andar un poco, a ver si anda. A ver si está situado. No, no anda, ¿ves? No pilla el satélite o lo que sea. ¿Ves? No anda la distancia. Stopped. Voy a reiniciarlo. Voy a parar esto porque me jode que luego todos los tiempos pierdo 2000 minutos con la mierda de los móviles. De verdad, estoy hasta los cojones ya, ¿eh? Bueno, corto la grabación y voy a ver si reiniciar todo y lo vuelvo a poner en marcha. Venga. Se nota que con las de asfalto por aquí no podemos hacer muchas tonterías. Repara un poquito. Pero es que tenía que pasar bastantes tramos de asfalto para hacerlo rápido, que no se me hiciera mucho rato de noche. Si tengo más tiempo, sí que me puedo recrear y buscarme las zonas más difíciles de tierra, pero se me alarga la tirada. Sale un poco más de nivel, pero el tiempo se alarga. Hoy tenemos el día, ¿eh? Vaya tela. Colgado 1 hora, 11 kilómetros, a 12,7 iba. Y digo, coño, todo el rato voy a 12,7. Qué raro que no oscile un milimetrillo para arriba o para abajo, ¿no?
porque está colgado. De verdad, Bueno, el otro va en marcha. Vamos a ver si hacemos un invento entre uno y otro. No sé los positivos porque no los puedo ver. A ver si podemos hacer algún invento entre este que lo puse de nuevo. Este ahora de marca 9.83. O sea, ahora llevo 3.200. Mira, justo llevo 12, ¿no? 13. 13 kilómetros. Bueno, y el tiempo no es este, claro. Vale, pues nada, vamos a ver si este me aguanta. Este probaré a ver si lo puedo reiniciar. Y a ver si este me aguanta y no me falla. Saldrán 3.200 menos de lo que marca este si consigue aguantar. Ya lo veremos. Venga. No lo entiendo. El otro día se me colgó. Pensaba que era por el... por la banda. Pero hoy la verdad es que no tengo claro. Voy a ver si lo voy a poner de nuevo a cero. A ver si consigo reiniciarlo totalmente. Aguantando aquí un montón de segundos. Se apaga del todo. Normalmente funciona. Lo aguantas a tope. Suelta, ves, apagado. Ya se ha apagado. Voy a arrancarlo de nuevo y a ver si consigo. Y por lo menos, es que yo que sé, no sé ni el del nivel que llevaba. Vaya mierda. Vamos a ver si ahora está arrancando de nuevo, Geonaute. A ver si conseguimos que chute. Y bueno, será, lo pongo ahora, menos 13 kilómetros. Del nivel no lo sabemos. Pero si ahora empieza esto, lo que marque, más 13 kilómetros. Venga. Ya está, igual. No creo que tenga satélites, pero da igual, ya los pillará sobre la marcha. Marcará un poco menos, pero yo espero que funcione. Pongo esto para atrás y esto para acá. Vamos a probar andando a ver si se mueve. No tiene satélites. No anda la distancia. Ahora andado, ya tiene el satélite. Pues venga, 13 kilómetros más lo que marque esto, si no se vuelve a colgar. Cada día está más salvaje, tíos. Esto, claro, es que hace tiempo que no vengo, pero cada día está peor, tíos. Pero bueno, se pasa y ya está, ¿no? Pasas por debajo. Hay que procurar no cortarse, no vaya a cortar alguna de las hojas de estas, de las palmeras estas, de las cañas. Pero la verdad es que está bastante cerrado. Aquí pasa poca gente. Con bici ya no pasan. Andando todavía, pero con bici ya no pasa nadie, por lo que yo veo, porque es que ya no les da, de pie se van dando de cabeza con todo. Aquí ya hay que ir, vale, eso lo veis, ya parece que aquí aclara un poco, ya más o menos, pero están los caminos, esto estaba que se veía el río y ahora ya hay una de brozas que no veas, está todo sequísimo, una pasada, no sé ni si voy a encontrar agua en la fuente, tal como está de seco, hasta lo dudo, pero bueno, no sé. A unas malas tengo un truco, que es meterme al monasterio, pedir permiso y decirle, oye, déjame entrar al monasterio, no hago fotos ni grabo, porque es de pago, entrar al monasterio de San Miguel del Fai, ahí a ver, bueno, un poquito de tienda de exposición, cosas de esas, y pedirles eso, que por favor me dejen entrar, que hay una fuente dentro que sí queda caudal, entro lleno y me voy, que ya lo hice una vez. No hay más, venga, vamos a seguir. Buah. Hay que vigilar por eso, porque te puedes cortar, más que nada. Cortarte. Me voy a salir ya afuera porque me salgo un poco a la carretera. Porque aquí hay un trozo que todavía es peor. Cuando ese todavía está peor. En este tramo pasaba gente.
pero en este todavía pasa menos. Entonces me voy a salir a la carretera y ya está, no hay más. Como hay un arcén muy grande en la banda de la derecha, me voy a la derecha y ya está. Hay un trozo ahí de tierra bastante ancho y no más para allá. Fijaros qué tontería. ¿Veis esta inclinación? Pues esto se sube mucho mejor que las piedras que habéis visto antes, porque no hay escalón. Entonces el pie no tiene que levantarse tanto. La otra vez es que tienes que levantar un montón el pie, como si son escaleras, cansa más. En cambio, si está inclinado, pues bueno, un poco de gemelo, un poco femoral, traccionas y subes. Un poco menos duro. No hay que levantar tanto la zancada. Oye, estoy pensando que vosotros no me habéis visto bajar nunca con las de asfalto, ¿verdad? Por aquí. Yo tampoco. Solo he bajado una vez con las Orion, sí que bajé una vez. Luego las demás siempre he bajado con trail, con las Quechua MT300 normalmente. Son las mejores en el mundo mundial. Un poco pesadas, pero las mejores del mundo mundial. Y nada, pues hoy vamos a bajar con las de asfalto. Bueno, ya veis que solo es precisar un poquito dónde meter el pie, ya está. Tampoco, siempre que no le metamos mucha caña y no pongamos de lado que se nos vaya a resbalar así en tierrecilla, pues se va haciendo bien, la verdad, muy bien, ¿eh? En roca hay que decir que una bamba de asfalto en roca agarra, que nadie se equivoque. Una bamba de asfalto agarra mejor en roca que una de trail, porque la de trail lleva tacos en roca, en tierra no, pero en arenilla no, pero en roca limpia un asfalto agarra mejor, porque está hecha para agarrar en piedra, en asfalto, que es un poco parecido. Entonces una de trail normalmente con el multitaco, depende del tipo de taco que lleve, agarra menos. O sea que si zona que hay arenilla, ahí con la de asfalto te vas, pero si no hay arenilla, lo que es roca limpia, la asfalto suele agarrar bastante bien. Lo único que pasa es que la torsión lateral, digamos, es un poco, te protege un poquillo menos, pero bueno, las de trail un poco voladoras son casi como una de asfalto, solo varía prácticamente la suela y que el upper es más duro, aguanta los enganchadas. El upper de una de trail aguanta lo que es una rama clavada, normalmente no llega a perforarla, y una de asfalto normalmente la perforaría, es más blanda. Una asfalto tiende a ser más calurosa. Es el tipo de tela de asfalto, tiende a ser un poco más calurosa que la de trail. Depende que de trail, ¿no? Pues nada, aquí vamos haciendo poco a poco, sin arriesgar. Pues simplemente improvisar un poquillo donde te pide el pie meterlo, y ya está. Que te pide aquí, pues aquí, donde te pida. A buscar el agua que tengo comprada, compré antes agua, la dejé escondida aquí, y vengo a por ella, y he tenido que desviar un montón para arriba, porque claro, ya montaña por la noche no me fío, porque si me quedo por ahí, no me encuentra ni Dios, nadie sabe dónde estoy. Entonces prefiero ir un poco por carretera, que al menos te encuentran mal, paras un coche o algo, pero en la montaña, por sitios que no pase ni Dios, no te encuentra nadie, hasta el día siguiente a lo mejor, o más. O sea que no, yo en esta ruta intento prever más o menos el tema, porque es que es una ruta muy tortuosa y no hay fuentes, solo hay fuentes en el kilómetro 21, no hay, y luego ya hasta el 42 prácticamente o compras en bares o algo así,
Por ejemplo, aquí hay una fuente, pero es de cloro mala. Y a muchos kilómetros no es bueno beber de cloro mala porque te sienta mal. Entonces, ahí está el tema. Así que... todo sí, porque ya llevaba un poco de más, pero ya más o menos me la he tomado. Algún sorbo suelta para montar isotónica. Le pongo un poco de más, entonces bueno, le meto un buchito pequeñín y así, digamos, no monto isotónica hasta que no toca el momento adecuado. Bueno, espérate, que esta tiene menos luz. Yo creo que esta tiene más luz. A ver si graba. Sí, está grabando. Hoy me cansa un poco más, ¿eh? Bueno. Este marca 30,91 y le faltan 16 y algo. Vale, lo voy a parar de todas maneras. Vamos a mirar este, que es el que solo le faltan 3,2 kilómetros. Que era cual ya al principio que habréis visto, si no lo repasáis. Vale, entonces... marca un poco de menos, ¿eh? 4.13. Voy a pararlo. Altitud del nivel, 215, energía. Está corto, pero bueno, igual. 4.14, 4.14, 40,75 a 9,6 kilómetros hora de media. Y ahora no sé el ritmo. Vamos a parar. Stopped. Fin. Pero se ha cortado un poquito, ¿eh? Porque este se me ha quedado con 30,91, ¿no? Hemos dicho. Y era 36 más. O sea que... guardar. Volver a menú principal. Sesiones. Vale. Bueno, este ves 30,91. Y hay un momento del vídeo que decía que llevaba el otro 16, 13 y pico más 3, 200. Y este, claro, en realidad este, si le pones 3, 200, solo salen 44, más o menos, 44. Y según este saldrían 46, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Tiempo más o menos general, que me he contado con el otro, 4 horas y media. Los 46 kilómetros, 4 horas y media más o menos. Contando poco a poco. Vale. Vamos a ver si me permite ver un poco más el dato. Ritmo. A ver, en teoría ahora me dirá el desnivel, que ya he encontrado el truco para ver el desnivel antes de mirarlo en la web. Me va a decir el desnivel aplicado para solo para los 40,75, los 3 y pico, 3.200 tendrían muy poquito de nivel, un poquito, ¿vale? Vale, entonces... me parece... Hostia, a ver, es que esto es... Yo tengo la vista hecha una mierda. Mira, ascenso 1540, creo que este, ascenso 1540 y descenso 1610. 1540 más 100 y algo de los tres primeros, ¿vale? 1640, algo así, ¿vale? Positivo, vale, pues venga, lo dejamos aquí. Esto de no tener un reloj, no sé por qué se me ha colgado. Bueno, nada, lo dejamos aquí. Hemos gastado un litro de isotónica, 7 orejones, creo, o 8, no estoy seguro si me llevo 7 u 8. Un litro de isotónica y un litro y medio o un poco más de agua sola. Ya está, no hemos gastado nada más, ni geles, ni barritas, ni. Ni sándwiches, nada, vamos a lo mínimo, mínimo. A ver, era un entreno que no preveía yo hacer 46 kilómetros, preveía hacer un poquito menos, entonces tampoco he venido muy preparado, muy fuerte, muy descansado, no he venido muy preparado, ¿vale? De nada. Venga, lo dejamos aquí. Hasta luego, que vaya muy bien. Que si no, no se ve, que estoy en la sombra. Adiós.